viva. Ojalá que esas olas de COVID que se predicen no lleguen en vaticinios y que no se den. Aquí yo quiero que ustedes vean este póster de mi querida amiga Diomari La Mala, que en Santiago va a estar mañana y va a estar durante tres jueves en el mes de septiembre. Dice, te esperamos con canciones y mucho amor. Es una temporada, empieza, ya ustedes saben, Quisqueyana, con todo el encanto y la maravillosa voz de Diomari La Mala, y con la dirección de invitado Samuel González. Así que ya lo saben, en Santiago, esperen a Diomari el viernes en Casa de Teatro, como ha estado José Antonio Rodríguez, el esposo de Mónica Despradel, quien es nuestra invitada en este momento también en Casa de Teatro. Sí, sí. Los últimos viernes de cada mes. Son cinco conciertos más. Okay. Últimos viernes de cada mes, el próximo el 24 de septiembre. Sí, empieza a reactivarse y te quiero ahí. Y vamos a ustedes dos. Ahí vamos a estar. A todos, los cuatro. Ya se van el viernes. Vamos para allá. Vamos a ir. Yo no me voy de viaje, yo voy a estar. Vamos para allá. A ver, Mónica. Era necesario ya, ¿verdad? ¿Y qué traes tú que siempre has estado preocupada por la danza clásica como ex bailarina o como bailarina eternamente? Porque eso no es de que ex. Eso no es. Eso no es. Eso es de corazón, ¿verdad? El año pasado teníamos este evento que se llama Noche Azul con estrellas de la danza mundial. Lo tuvimos que suspender de día antes de presentarlo. Y fue como porque este evento nació con la fundación. La fundación tiene 14 años. Nido de Ángeles. Nido para ángeles. Y entonces unimos Noche Azul, que es la unión con Fundamar, que es una institución que trabaja con autismo, y Nido para Ángeles, que trabaja con parálisis cerebral. Y unimos Noche Azul con Estrella de la Danza Mundial, pero igual lo tuvimos que suspender porque la pandemia no nos dejó. Pasó un año y medio y al fin lo logramos poner en escena. Con muchísima alegría, porque no solamente está la gente que creyó en nosotros, que compró entrada y no pidió devolución. Wow. Gente que patrocinó y no pidió ninguna respuesta y nos ha esperado hasta hoy, hasta ahora, hasta el 18 y 19 de septiembre. Y siento como que eso nos ha dado como un empujón a que lo hagamos. Y vamos a hacerlo, no solamente en la pura solidaridad de estas dos fundaciones, que te hablaba, una que desarrolla autismo y que ha logrado que seamos el segundo país en certificación a ABA. Somos, gracias a Fundamar, el segundo país que tiene esa certificación de autismo. Y Nido para Ángeles, que da un trabajo integral todos los días a cientos de niños. Cerebral y adolescentes. Y adolescentes. Sino que también le vamos a dar la oportunidad a artistas de la danza, que tienen un año y medio sin trabajar. Sin bailar. Que a mí me han llamado artistas del mundo, inclusive, que quieren estar. Eso te iba a preguntar, ¿van a ser artistas locales o van a ser artistas porque sabemos tu conexión? Sí. Y que vienen siempre. Sí. Siempre vienen, la mayor parte son artistas internacionales. Pero en este caso, no vamos a perder lo internacional porque vienen cuatro estrellas. Hay uno que se llama Sergio Bernal, que es español, que trae la muerte del cine, pero en hombre. Obvio, que eso es una cosa. Ha ganado todos los premios españoles y de la danza. Uno que le dicen los premios del Oscar de la danza, que es especialmente él. Pero también van a venir artistas nacionales que viven fuera, o sea, dominicanos. Nacionales que están trabajando fuera. ¿Dónde? Están en el Washington Ballet, Alexa Torres, está Juan Capellán, que está en el Ballet de México, en la Compañía de Danza de México. El Ballet Clásico no ha muerto. Mucha gente piensa que el Ballet Clásico, que ya eso, ¿no? Y déjenme decirle que esta vez hay un banquete para los que les gusta, que a mí me gusta todo. A mí me gusta el clásico, el neoclásico, el contemporáneo, el folclórico. A mí me gusta todo lo que sea la danza buena, pero en esta oportunidad hay clásico, porque vienen también unos brasileños que están en la compañía de Río, vienen estos españoles, la compañía de Carlos Beitia, que tiene tres bailarinas jóvenes impresionantes, y la compañía de Armando Villamil también. ¿Eso va a ser en el Teatro Nacional? En el Teatro Nacional. ¿Ya están a la venta las boletas? Ya están a la venta las boletas. Es una noche, una oportunidad para disfrutar de la danza variada. Ay, yo quiero. Pero yo me voy. Yo voy a representar. Ese día yo me Mira, es hermoso. Yo voy a representar a María Cela. Yo estoy muy entusiasmada porque
primero por la oportunidad de poder hacerlo, de ya llevarlo, de ya llevarlo a escena. ¿Le exigieron algún límite de la capacidad, sí, del público? Vamos a tener por instancias del Ministerio de Salud, uh-huh, 70%, que es bastante. Mucho. Yo hasta esperaba de 1500, yo estaba esperaba que era iba a ser el 50, sí, hasta hace poco era el 50 y ya abrió al 70. Muy bien. Así que señores, el teatro, mascarilla. Sí. Más seguro que ir a comer a un restaurante, más, claro, seguro que ir a un bar, más seguro que ir, que oye, sí, no es ir a ver cultura por una causa, por que una es causa necesario apoyar. Entonces, y tú vas a estar ahí sin hablar, sin comer, sin de quitarse, claro, eso. Señores, vayan sin miedo, al y además, contrario. No es que no es pedir ni rogar, señores, no, es que es un favor que nos hacen contraernos ese tipo de, así, espectáculos es, a nuestra tierra y sentarnos y poder degustar. Yo he degustado prácticamente casi todos los espectáculos que Mónica Despradel a lo largo de tantos años ha traído. Todos son exquisitos, esa es la palabra. Así es que si usted va, sí, no se va a arrepentir. Y después también los esperamos por Nido para Ángeles y Fundamar. Sí. Acuérdense que en esta tierra cabemos todos con nuestras diferencias, con nuestras capacidades y con nuestras limitaciones. Así que estamos ahí para dar el derecho que se merecen todos y todas. Con mucho en estos amor casos, los niños y las niñas con calidad. Con calidad. Amor, y como dice eso, mi amiga de Fundamar, hacer el bien pero haciéndolo bien. Lo lindo es lo que te enseñó tu hijo a ti. Así es. Que se fue y ahora es un ángel. De verdad siempre lo fue, pero ahora es un ángel que está en el cielo y te permite seguir ayudando a tantos otros ángeles que están aquí en la tierra. Porque los niños especiales, todos son ángeles que nos enseñan mucho más, sí, de, señor, lo que nosotros podemos enseñarles a ellos. Así es. Gracias, así Mónica, es, por haber estado con nosotros. A ustedes también. Cuídense, cuiden a los demás. Mañana seguimos con arte. Vamos a tener a los vecinos de arriba. Ahí va a haber un poco de compinche, de desorden, de movimiento y todo. Claro, claro. Tú sabes, ahora el teatro aquí, es muy, claro, divertida. Freddy Ginebra, nuestro eterno duende, nuestro que duende acaba de publicar en el día de hoy un libro maravilloso. Ay, sí. Y tiene cosas que contarnos y mucho más. Los esperamos. Dios les bendiga. Hasta mañana. Cuídense. Si Dios lo permite. Cuídense.